Tiene derecho a guardar silencio. Las manifestaciones que hagan podrán usarse en su contra. Y tiene derecho a un abogado. Si usted no tiene dinero para un abogado, el Estado le ofrece un abogado oficio. ¿Entendió sus derechos? ¿Entendió el motivo por el que se le capturó, doña Kelly? ¿Entendió los derechos? ¿Entendió el motivo por el que se le está capturando? Listo. Tienes derecho a una persona que se le informe tu captura. Ya aquí tiene, señor, y más ya sabe. Y tienes derecho a una llamada. Durante la diligencia no fuiste objeto de maltrato, ni psicológico, ni físico, ni verbales por parte de la persona de la SIGIN. Tampoco se te pidió ningún elemento de valor como dinero, joya, celular o otra cuestión. ¿Estamos claros en tener tu derecho? Ya, ahí. Chao.